Y dentro del mundo de los cuadernos gorditos tenemos al padre de todos ellos. Madre mía, lo que ha tardado. Sobre todo los de Segur, que no daban con la tecla. Bueno, os enseño lo que tengo aquí. Esto es un cuaderno muy, muy, muy premium. Mirad qué gordura. Mirad qué lustre, que diría Ginés, el de los bocadillos. ¡Oh! Maravilla, bueno, viene con su boli malucho de regalo. Y este es el libro que parece, me gusta porque parece una Biblia. De hecho, pone aquí Believe. Vamos a abrirlo. Y aquí lo tenemos. Tacto de cuero, durito. Impresión. Cree. Creo que la cosa más bonita de la vida. A ver, beautiful thing, la cosa más bonita is worth waiting, vale la pena esperarla. Y los frutos más dulces necesitan paciencia. Pero mirad el cuadernaco. Además, mira, viene con esta especie de guía. Mi idea es utilizar esto como cuaderno de bosquejos. Me recuerda al Yarotum. O sea, el Yarotum tiene este mismo. El papel. Bueno, está bien. Pero son 850 páginas, ¿eh? Así que vas con una Biblia. Pero no vas con una Biblia. Así que mi idea es tener aquí los bosquejos y cuando hablo en público, pues utilizarlo. Está bien, ¿verdad? Si comparamos el Moleskine Expanded con este, pues obviamente no hay color. Este es el Moleskine Expanded y este es el cachote. No está mal, ¿eh? Obviamente está claro quién es el rey de los cuadernos gordicos. ¿Quién es el rey? ¿Quién manda aquí? ¿Quién es el papi? Pues está claro. El Expanded. Y el Beril, que tampoco tiene mal papel. En cuanto a calidades, yo diría que la calidad de esta imitación de piel es mejor esta, mucho mejor que esta.